All right. Hello. Hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are once again, um, ready for a new lesson and ready to start, you know, a new class. So tonight we are actually going to be talking about adjectives. Yesterday, I remember that I did tell you that we were um, very possibly going to be, um, you know, talking about it, but tonight, is going to be the night so adjectives um as i mentioned before they are very very important they are words that help us describe um people and describe the way something or someone looks before we talk about it we are going to cover um syllable stress which i think i told you last week about it like we were going to get to this point where um you know we had to to talk about syllable stress, so we're gonna do that tonight as well, um, as we need to clarify, you know, how how that works in English, how um, the stress is um, what makes a difference between well a regular word or the regular use of a word and how a word turns into a you know more. Complicated or more important word in a sentence. Now, that's part, of course, of the development of the classes. Um, apart from that, well, as you guys already know, we have the question for the beginning of the lesson. Muy bien, entonces, bienvenidos una vez más. Buenas noches, espero que estén muy bien. Y pues les decía, ¿verdad? Que esta noche estaremos hablando acerca. Pues de lo que sería el tema de los adjetivos y también un poco acerca del syllable stress, que sería lo primero que estaríamos tratando. Um, si el tiempo es suficiente, también vamos a llegar a tratar el tema de la ropa. Sí. Basically, everything related to clothing, uh, or at least, you know, the most basic things related to clothing. So we're going to talk about it. We're going to go ahead and, um, you know, discuss some. Um, some items that we get to wear and also know the verb wear because um, well it's a common mistake that we say use when we refer to things that we are actually wearing or you know items that we put on our body we normally say use in spanish or i mean in spanish verdad es más común decir usar pero en inglés no se va a utilizar de esa forma en inglés vamos a tener una, eh, un verbo específico para esto y es el verbo where sí, suena bastante como si les estoy diciendo dónde pero no necesariamente es lo mismo sí where se escribe distinto y pues su uso es completamente distinto también so yeah that's gonna be you know the um the main idea the main topic uh, which as I said is to be syllable stress adjectives and um close vocabulary now um uh, leaving that aside as you guys already know there is a practice at the beginning so tonight we are going to have um once again set practice and well it is uh, in my opinion going to be interesting as i feel like you know getting to know a little bit more about some of your taste and some of the things that you may um enjoy doing or some of the things that you um that you may like so we are going to be talking about movies. See? Or minus en la pregunta del principio. So yeah, it's basically what's your favorite movie? Um, let's see. I think that we are going to be getting started right away, and we are going to start by hearing from um, let's see, Azucena. In your case, Carla Azucena, what is your favorite movie? My favorite movie is uh, Titanic. Oh, nice. And do you have a a, re a reason why you like Titanic? Uh, ¿Hay alguna razón por lo que nos gusta Titanic? Uh, no sé cómo se po podía pronunciar, pero my su it's its history. Oh, great. OK. Because of its history. Great. Nice. Great. All right. So, um Titanic because of its um history or the story between the movie. So, nice. Very good. Um how about in the case of uh, Jason Palacios? How about you Jason? Um what is your favorite movie? Hello Jason. Okay, seems like oh wait. Oh that's okay. Okay, understood. Understood Jason. Um how about then we hear from Roxana. In your case Roxana, what is your favorite movie? Okay, eh uh, como decir no tengo una uh película -huh. favorita. I don't have. uh I don't I don't have uh favorite movie but i like una esposa de mentiras oh that's a good uh -huh. one by adam sandler right uh-huh yeah, and Jennifer Jennifer Aniston. Aniston. Uh -huh. yeah. Okay. okay great yeah that's a very very good movie i watched it like a month ago my little sister she's you know a lot younger than me and my older sister uh we i mean she had never actually watched the movie so we decided to go ahead and watch some of those um great movies from our time. And that was one of them. And yeah, um, Esposa yeah, de Mentiras, that's a very, uh, very good, very good movie. All right, nice. Um, How about in the case of uh, Robert? How about you? What is your favorite movie? Uh, my favorite movie is. Uh, Son dos. Okay. Three hundred. Mm. Looking for happiness. Oh, okay. Great. In busca de la felicidad y 300. Nice. Yeah, those are great movies. Um, I have watched um 300, the Empire Returns, or something like that. The second movie on the on the series, and both of them are and they are just you know, very, I don't know, they are just enjoyable movies. So yeah, three hundred is an amazing option, very, very good. Um, how about in the case of uh, Carla Vanessa, how about you? What is your favorite movie? um, my favorite movie is Milagro del Cielo. Oh, nice. All right. So, I feel like that one is one I have I haven't really watched yet. Uh but yeah, sounds, you know, as to be an interesting one. Um so, good. Very nice. How about um Maria Guadalupe? In your case, Guadalupe, what is your favorite movie? Okay. Uh my favorite movie is friday thursday oh okay nice yeah that's a good one as well um so good very very good thank you very much for sharing and um yeah great how about in the case of um let's see eden Nilsson. how about you eden Nilsson? what is your favorite movie my favorite movie is the great caspian Oh, that's a good one. Yeah, I remember that that was uh one of the ones that came out a long time ago and um it's pretty enjoyable. It has many changes, many up um, ups and downs, so yeah, it's it's a great movie as well. Very enjoyable. How about In the Case of Emily? How about you, Emily? How what is sorry, your favorite movie? My favorite movie is Higher Revenge. Higher Revenge? Yes. Okay. Uh that one also sounds as a movie I haven't actually seen. I don't know. Maybe I have, maybe I haven't. I don't know. Let me see if I can um get a hold of it. Because yeah, it doesn't sound like something I have watched. Um Uh, let's see. i think i have not no but it, it looks great yeah it looks like a like a something that i would like to watch so great very good uh how about in the case of uh abel i don't know if you can answer abel right now maybe maybe not oh okay uh, my favorite, my favorite uh, movie is world oh okay great very good yeah nice very good how about in the case of uh, nancy what is your favorite movie nancy my favorite movie is where are, where are the blondies no sé cómo se dice rubias <laughs> uh -huh. okay so yeah blondies is a great way of saying rubias yeah blondies is a, is, a, is a nice way of saying rubias now as you guys already know, there are always, um, differences in the translator, translation. Uh, let me see. Uh, yeah, White Chicks, that's the name of the movie in English. Sí, si en algún momento, ¿verdad? La quiere um, solicitar, digamos, en inglés, sería la forma de decirlo, White Chicks. No necesariamente Where are the Blondies, sino White Chicks. Sí, como chicas eh, blancas, digamos. Um, porque siempre verdad a la hora de hacer la traducción o sea se va viendo eso de que existen cambios en cosas que tal vez no son necesariamente um, importantes o relevantes o sea como que no se deberían eh, digamos de cambiar pero pues a la larga existe eh, esa como diferencia verdad um, se nota bastante también la diferencia que hay entre nuestras traducciones o sea las traducciones latinas y las traducciones en español, porque también hay variaciones. Una, en parte, es por el acento y el tipo de vocabulario que se utiliza, que pues es diferente. Y la otra eh, tiene que ver bastante con eso, con las variaciones en cuanto a la creatividad o libertades que se puedan tomar en uno u otro mercado para poder, de verdad, eh, modificar el nombre. Um, um... Ok, summoning the devil okay great um, so yeah, entonces les decía eh, existen di esas diferencias eh, pues cosas a veces sencillas en una en una obra tienden a cambiarse de forma drástica verdad simplemente para quizás acomodarlas a lo más común para las otras personas o sea en el caso de España pues para hacerlo digamos eh, más entendible quizá para el público que va a consumir um, esta información pues allá. Entonces, ya, yeah, it's, it's, you know, it, it changes all the time. So, ya. Yeah. Bueno, aquí tengo una lista de números. Hace un par de, de días, recuerdo que les dije que les iba a mostrar más números. no solo íbamos a hablar de los que teníamos en aquella ocasión. Aquí tenemos unos cuantos más. Ahora, eh, en este caso, tenemos lo más sencillo, que sería entre el número 10, ya eh, lo habíamos visto, ¿verdad? Que 10, o sea, llegar hasta 10, simplemente sería 10. Sí. Y pues lo que viene antes del 10. Pasando de ahí tenemos los números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ese 20 puede decirse 20 o 20. Eso dependerá de la costumbre que pueda tener cada quien. O sea, que si ustedes en algún momento escuchan a alguien que diga 20, no significa que está mal, sino que simplemente es probable que tenga, o sea, eh, una variación. La región en la que esta persona tal vez eh, pues se desarrolla, es probable que digan de esa forma, ¿verdad? 20. Así que no es necesariamente una, una equivocación, sino que pues, es una variación que tiene. Ahora, les había mencionado también el hecho de que acá, si se fijan desde el 13 hasta el 19, todos los números terminan con ese um, sufijo, ¿verdad? Eh, perdón, sería prefijo, el teen. ¿Sí? O sea, y esto es debido a que en estas edades es cuando se supone que se, se atraviesa la adolescencia. Y pues es uno de esos cambios que el idioma tuvo um, hasta cierto punto fue como para acomodarse a eso, ¿sí? A lo de la cuestión de la adolescencia. Porque la palabra chin directamente significa eso, ¿verdad? Adolescente. Entonces, um, teenage sería adolescencia y teenager sería adolescente. Entonces, um, pues eso, eh, es una de esas cosas que a veces es como difícil conocer el por qué, el por qué lo hicieron, pero sí conocemos, ¿verdad?, el que, eh, pues es a raíz de eso que se tiene, um, digamos, este patrón en estos números. Eso se va a repetir independientemente, o sea, si ustedes están hablando acerca de simplemente números del 1 al 20 o números después de 2 millones, siempre que lleguemos a, el, desde el 13 al 19, siempre vamos a decir este chin. O sea, no va a existir ningún cambio nunca en cuanto a esto, a pesar que vayamos eh, centena tras centena, ¿verdad? No vamos a empezar a decirlo de forma diferente. Ok, luego tenemos aquí la otra que, como les decía, es esa variación que existe en cuanto al 20 o 21, ¿sí? 20 o 20. Allí dependerá de su preferencia. Algunas personas eh, tal vez estén como un poco más apegadas a la pronunciación británica y pues en ese caso es mucho más común que se diga 20, ¿sí? Pero en el lado de la pronunciación estadounidense es mucho más común decir 20. So 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, and 29. Esa es como la forma, digamos, más sencilla en la que um, en la que se puede decir, ¿verdad? Este, esta serie de números. Sí, 20 o 20. Muy bien. Entonces, um estarían desde el um, ¿qué? 21 al 29. Esa, esa otra variación, ¿sí? 20 o 20. Ahora, con el resto, aquí es donde también muchas personas tienen problemas a la hora de decir el 30 y el 13, ¿sí? Importantísimo. 13 es, o sea, suena así, 10. Um, um, ok, entonces sería 13, ¿sí? 13. Y esto eh, se utiliza para referirse a 13. En cambio, 30, así nada más, 30, es el que se utiliza para 30. ¿sí? 30 para 30, 13 para 13. O sea, y esto se los digo porque bastantes personas eh, reportan eso, ¿verdad? Que se les hace difícil el, um, pronunciar o diferenciar entre el 30 y el 13 porque sienten que suena similar. Y es cierto, se parece bastante, pero. Existe esa diferencia que en, cada, en el caso del 13 va a sonar con in al final. 13 y el otro es simplemente 30. ¿sí? 30, 13. Thirty, thirteen. Luego, el resto de las decenas, bueno, simplemente van a repetir ese patrón. O sea, ustedes no van a tener que hacer nada más que simplemente recordar la decena que están eh, diciendo y luego, pues claro, ¿verdad? El número específico um, que les sigue. Pero estaremos repitiendo el mismo patrón. O sea, que por ejemplo, para decir 31, yo digo 31, 32, 32, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar al 39, donde yo debería decir 39, ¿sí? 39. Luego paso a la siguiente y esta es 40, 40. ¿no? Bueno, existe también en estas esa, esa posibilidad de decir 40, pero no es necesariamente aconsejable, suena mejor, ¿verdad? 40 porque el 40 no es eh, muy común que se use, no como el 20. Por eso les decía que el 20 o 20, pues ahí sí está como a decisión propia. En cambio, con el 40 no necesariamente. Ok, entonces, 40 es para el 40. Si ustedes quieren decir 45, por decir algo, diríamos 45, siguiendo el mismo patrón, ¿sí? 45. Luego, pasamos al 50. Con el 50 es... 50, ¿sí? 50, 50. Bastante sencillo, ¿verdad? 50. Um, 50, si vamos a decir 58, lo mismo, repetimos el patrón, así que sería 58, ¿sí? 58, 58. Luego tenemos el 60. El 60 es 60, ¿sí? 60, 60. Para decir um, 62, por ejemplo, sería 62, 62. Entonces es. Otra vez siguiendo la misma idea: 70, seventy. ¿Sí? 70, porque igual, va a ser raro que alguien diga 70. ¿Cuándo se utiliza el 70? Sería, por ejemplo, cuando estamos hablando acerca eh, como de historia o el tema sea relacionado con historia y alguien dice, oh, in the 70s, ¿sí? O sea, eh, diciendo como en los 70s, ahí sí es más común que se den así, ¿verdad? In the 70s. Y pues eh, continúa con la explicación. Pero eh, fuera de esos casos, normalmente vamos a decir 70. Sí, 70. Si yo quiero decir 77, bueno. I'll have to say 77. Sí, 77 sería 77. Muy bien. La siguiente. Esta es 80. Sí, 80. 80 para 80. 80. Si sí, yo quiero decir 84, entonces sería 84. ¿Sí? 84. Presten atención a eso porque en un momento empiezan sus eh, ejercicios. Muy bien. Ahora, sería el siguiente: 90. ¿Sí? 90 para el 90. 90. Para decir, por ejemplo, um, 97, yo debería decir 97. Ahora, aquí inicia eh, otra vez un patrón nuevo. Cuando llegamos a el, la centena. Porque en la centena tenemos que 100 se diría 100. Sí. Esto conste, esto se hace cuando estamos hablando específicamente de números. O sea, cuando estamos contando, digamos, diríamos 100. Ahora, en el caso que ustedes, por ejemplo, eh, estén hablando de dinero, Sí, o sea, como por ejemplo, si ustedes están pidiéndole dinero a alguien um, para cualquier cosa y la cantidad que necesitan es 100, específicamente 100 con usted, entonces ustedes pueden decir a hundred. A, no one, sino a hundred. Ahora, también pueden decir a hundred and fifty. Sí, se puede decir a hundred and fifty, a hundred and twenty, a hundred and thirty, pero siempre y cuando eh, estemos hablando acerca de decenas. Si ya pasamos de ahí así, ¿verdad? Eh, sería mejor decir el one. Sí, 150, 100, uh, sorry, 154, 100, um, 78, cualquier cosa así. Pero en el caso del dinero entonces, si ustedes necesitan 100 o 100 con cualquiera de las decenas específicas que tiene, pueden decir a hundred, a hundred a hundred a hundred Entonces, en lugar de decir el one. Eso es algo que una vez más, una costumbre que se aplica específicamente en ese sentido. Um, también podría ser en el caso que estemos hablando acerca, digamos, de, de cuestiones un tanto vagas. O sea, por ejemplo, eh, si ustedes simplemente quieren dar una idea de algo, ¿verdad? O sea, y alguien les dice, Oh, I have many shoes. Y alguien les pregunta, How many do you have? Ustedes le pueden decir, Oh, a hundred and, or more. Entonces sería cien o más. O sea, pero no es como que los tienen contados o si no están hablando acerca de una fiesta sí y pueden decir oh I will invite many people to the party y alguien les pregunta like how many people y ustedes le pueden decir oh a hundred sí o sea es como una idea como um, simplemente algo como al aire podríamos decir entonces a hundred pero si estamos contando o sea en el sentido de digamos eh, piezas de algo la la cantidad de pasos que damos para algo en ese caso, sí, es mucho más recomendable decir el 100. Um, por otro lado, después de pasar del 100, iniciamos nuevamente, ya les he dicho esto, la cuestión del patrón. Sí, iniciamos otra vez, por ejemplo, después de 101, se dice 101. Ustedes pueden decir el 101. Algunas personas tienen la costumbre de hacerlo así, pero eso hasta cierto punto cada vez se ve más desfasado sí entonces es mucho más eh, común que simplemente digamos one hundred no one hundred and one one hundred one hundred three sino que simplemente decirlo verdad 102, 103, 100, one hundred three don't know hundred sí ahora otra cosa cuando estamos contando también eh, esto solo con el 100 Ok ustedes pueden decir solo 100 en lugar de decir el a o el 1 pueden eliminar cualquiera de ambos y simplemente decir 100. Esto es cuando literalmente estamos contando. sí, O sea, que ustedes tienen o sea, un montón de cosas que contar. Ahí sí, ¿verdad? Pueden decir solo 100. Um, en el caso del dinero, no se podría decir solo 100. Ahí sí vamos a tener que decir 100 o 100. Y en el caso de eh, cosas que estemos contando, que estemos en un ambiente un poco más eh, formal. Pues ahí sí vamos a tener que decir 100. Muy bien. Ahora, eh, les había mencionado ya anteriormente y espero que se recuerden el cómo se van a decir las fechas también. O sea, cuando hablamos de números más grandes, cuando hablamos de cuestiones como decir uh, 1572, por ejemplo, entonces no vamos a tener que matarnos recordando que se dice 1572, sino que simplemente lo podemos dividir en dos, ¿verdad? Dos cifras diferentes. Y decimos um, 1572. Entonces, ese es otro detalle que espero que recuerden, espero que lo utilicen también más adelante. Pero, ahorita, lo que quiero escuchar es lo siguiente. Yo les voy a ir diciendo, uno por uno, un número en español. Sí, su trabajo, entonces, será decirme ese número en inglés. ¿Ok? Entonces, yo les digo un número en español, ustedes me traducen ese número al inglés eh, on the spot. Muy bien, vamos a iniciar entonces eh, de en el orden que me aparecen acá de primero hacia el último. So, Emily, en your case, Emily, your número is um, 28. 28. Ok, muy bien. Um, vamos a ver, en el caso de Nancy, su número es 54. 54. Muy bien. En el caso de Eden Nielsen, your number is um, 72. 72. Great. Very good. En el caso de Pablo, um, su número será 35. Y... No, 35. Uh, ok, sería 30. 35, 30. uh -huh, 35, great. En el caso de Robert, su número será 67. Uh, 67. Very good. Um, en el caso de Roxana, your number is um, 83. 83. 83, muy bien. En el caso de Abel, su número será um, 44. 44. ¿44? ¿Ah? Ajá, 44. Great, muy bien. 44. Um, en el caso de Karen, um, su número será 76

very good. in the caso of guadalupe, your number is ochenta dos. hello, guadalupe. okay, seems like no reply. how about carla? in your case, carla vanessa. Um, y dos. 82, 82, okay, so great, very good, so basically that's it, that's how you do numbers, ¿sí? Ahora, claro, verdad, va a depender de qué tanto los practiquemos para que se nos vayan a ir quedando, como decimos en español, porque si ustedes simplemente con esto de hoy ya piensan, ah, ya me sé los números, ya dije el número que el profe me pidió, o sea, ya después cuando vengan y se encuentren con que en el momento les piden Um, Qué sé yo. Uh, bring 72 tortillas. Y es como que, ¿qué? ¿Qué dijo? Entonces, eh, es importante, ¿verdad? El tratar de, de utilizarlos, el tratar de recordarlos. Y pues, como yo siempre les he tratado de aconsejar, cuando ustedes se encuentren con cosas así en la calle, um, no vean ya las cosas solo en español, ¿verdad? Traten de ir viendo las cosas en inglés, las cosas que ustedes puedan traducir, puedan entender. My bad. Traten eh, de irlo viendo, ¿sí? Ya mentalizando eso en inglés. Entonces, basically, um, that's my advice. Ahora, ahora, perdón, acá está lo que les decía del stress. Sí. Cuando se trata de hablar acerca de stress, se va a tratar de encontrar dónde está la mayor fuerza aplicada en la pronunciación de una palabra. En el caso específico de los teens, por ejemplo, la fuerza mayor estará en el teen, ¿sí? U ustedes dicen 13, ¿sí? No dicen 13, sino 13, ¿sí? 13. Es importante, de verdad, bien importante que aprendamos a pronunciarlo de esa forma. 13, no 13, porque hay personas que les van a decir, ah, sí, se dice 13 o 14. Pero eso, eh, digamos, es como hacerlo de forma perezosa, ¿sí? Debería sonar 13, porque ahí es donde está. La fuerza, ¿verdad? Es como que, digamos, eh, en lugar de decir fácil, yo dije era fácil. Entonces, ustedes se van a quedar preguntando qué es eso. Si, si yo digo fácil, o sea, van a pensar qué es una comida o okay? qué. Entonces, eh, lo mismo, ¿verdad? Importantísimo el hacer el estrés donde es necesario. Entonces, 13, no 13, sino 13. Luego, con el 30, el estrés estará en la primera sílaba. Entonces, será. 30, sí, 30. Y se nota, ¿verdad? El re al final está como decayendo deca de ya. Entonces, 30, sí, 30. Luego tenemos 14, 14, que este es para 14. 14, sí, 14. Luego tenemos el último, que es el 40, sí, 40. Um, para estos al menos, ¿verdad? 40, sí, 14, 40. Una vez más, la fuerza en la primera sílaba y luego en decadencia. Tenemos el 15, para 15, 15, ¿sí? Fuerza en el chin y 50. 50, ¿sí? Fuerza en el en la primera sílaba en la pronunciación del 50. 50. 50. Luego tenemos 16. 16 y el 16. 60 ¿sí? Entonces, ahí son sencillas, digamos, estas palabras, no son palabras eh, tan complejas, pero así ustedes pueden más o menos hacerse una idea de los patrones que se siguen a la hora de pronunciar algo y el cómo hacer verdad que una palabra suene de forma correcta también siguiendo en cierta medida el patrón de pronunciación de acuerdo con el stress o sea el stress una vez más es básicamente como eh, el reemplazo ¿verdad? de la tilde que tenemos en el idioma inglés porque la tilde pues no existe eh, en inglés pero bueno alguna duda que tengan al respecto de eso, de los números o del great seems like no then it means that we can work with adjectives now so let's move on adjectives adjectives are one of the four major word classes along with nouns verbs and adverbs examples of adjectives are Big, small, blue, old, rich, and nice. Aquí está entonces, una vez más, adjetivos. Los adjetivos son una de las cuatro clases mayoritarias de palabras en el idioma inglés, eh, al lado de los nombres, los verbos y los adverbios. Los nombres, sin ninguna duda, van a ser eh, la categoría más grande, porque el nombre... No, contrario a lo que podemos estar pensando de que se refiere directamente, ¿verdad?, al nombre propio de alguien. El nombre se refiere en sí a lo que conocemos en muchos casos en nuestro idioma como el sujeto, o sea, aquello que, es, eh, que está desarrollando una actividad, ¿sí? actividad que después se expresa en una oración. Entonces, eso es lo que conocemos como noun. Entonces, eso significa que noun puede ser básicamente todo lo que está alrededor nuestro, ¿sí? Todo lo que nosotros poseemos, todo lo que no poseemos. Entonces, cada cosa que en algún punto ha sido eh, observada, experimentada por alguien, casi que por seguro va a tener un noun, ¿sí? Entonces, el noun puede ser, like, the glasses are a noun, uh, forehead is a noun, simple hair is a noun. So, basically, everything around us is a noun. Luego, los verbs. Los verbs son las acciones. Entonces, en este caso, vamos a estar hablando acerca de las cosas que hacemos. For example, if I say sing, it means that I'm singing, right? If I am singing, so that is the action, cantar. Um, if somebody is running, that is the action, está corriendo. So, that's the action. Así que el verb va a ser eso, la acción. And then we have the adverbs. Los adverbs lo que hacen principalmente es cumplir un rol similar al que cumple el adjetivo, pero los adverbs en general lo que van a modificar será el verbo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, run quickly, ese quickly es un adverb. Significa que el verbo está siendo desarrollado de una forma específica. ¿Y en qué forma específica es? Bueno, quickly. Quickly significa rápido. So, somebody is running quickly. It means that that person is running quickly. Significa que está corriendo rápido, ¿verdad? Así que eh, los adverbs generan eso, generan cambios en el verbo que a cierto, hasta cierto punto, esos cambios también significan cambios en la oración completa porque le dan una interpretación distinta a lo que antes era una oración sencilla. So, ya, yeah, quickly is an adverb. Ahora, en cuanto a los adjetivos, ¿qué cambian entonces los adjetivos? ¿Qué modifican los adjetivos? Bueno, significan la, o modifican más bien la descripción que estamos dando acerca del noun, acerca entonces del nombre o el tan conocido como sujeto de la oración. Así que, si yo digo, por ejemplo, that something is big, sí. Si yo digo um, the big house, ustedes no van a ir a buscar la casa chiquita, o sea, you're not going to go Um, searching for the tiny house. You're gonna go searching for the big house. Sí. Ahora, si yo digo the big blue house, o sea, la casa grande y azul, ustedes no van a ir a buscar una casa grande que sea roja. You're going to search for a big blue house. Entonces, una casa grande, pero azul. Y así eh, sucesivamente, cada uno de estos va a tener como esa función, ¿verdad? Del modificar el noun. Y así poder identificar de mejor manera a qué nos estamos refiriendo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, um, the person you're looking for is tall. See, ¿sí? the person you're looking for is tall. Eso significa que la persona que estoy buscando es alta, ¿verdad? Una persona alta. Sí, no voy a buscar entonces una amiga que me da, qué sé yo, 1.50. Sí, voy a buscar a alguien que me da. 1.70 para arriba. Because he is supposed to be tall. Then we have the person you're looking for is short. O bueno, solamente el adjetivo short. Um, this one means es pequeño. ¿sí? Short es para alguien pequeño. Ahora, conocemos esta palabra y hoy en día para nosotros ¿verdad? es también bastante común decir shorts. I'm wearing shorts. Pero esto también se puede entender como corto. Entonces cuando hablamos de los shorts... En sí, a lo que nos estamos refiriendo es a short pants, y eso significa que son pantalones cortos. Así que, bueno, shorts eh, va a ser utilizado para hablar acerca de alguien um, que es pequeño, aunque conste, short es mucho más comúnmente usado con objetos que con personas, pero sí se puede utilizar con personas también. Muy bien, tenemos el heavy, sí, heavy, heavy significa que es algo pesado. Puede ser pesado en el sentido de um, físico o también en sentido mental. O sea, por ejemplo, si ustedes consideran que estas clases son difíciles, pueden decir, Oh, "The classes are heavy." ¿Sí? Las clases son o están pesadas, o sea, son complicadas. Entonces, tenemos el adjetivo heavy. Ahora, acá también podemos utilizar el adjetivo heavy para describir a una persona pues que está Gordita, ¿sí? Alguien que esté gordito, podríamos referirnos a él o a ella como alguien heavy. Luego tenemos a O, oh, ¿cierto? Y también en el sentido del carácter. Alguien que tenga un carácter bastante fuerte, igual puede ser considerado una persona heavy. Bueno, tenemos friendly. Friendly será para personas que se llevan bien con medio mundo. O sea, someone who is friendly is someone who is talkative, who is outgoing, who is always trying to. Um, to share with people. So, that is being friendly. Then we have good looking. ¿Sí? Good looking es uno de esos adjetivos unisex que se pueden usar eh, porque podemos utilizarlo tanto para hombres como para mujeres. Es decir, que alguien se ve bien. ¿Sí? Good looking significa que te ves bien. So, good looking. Then we have thin. Sí, la siguiente es thin, thin. Thin. Thin se refiere a, otra vez, una, una, uno de esos adjetivos que describen características en personas. Thin se refiere a alguien delgado, ¿sí? Thin será para una persona que sea delgada. ¿Podríamos utilizarlo para objetos? Sí, también se puede. Ustedes pueden decir, por ejemplo, um, una canción muy famosa que se llama Thin Lines. Significa líneas delgadas, o sea, líneas bastante fijas, ¿verdad? O, perdón, bastante... Um, pequeñas, ¿sí? Entonces, ten, ten, ¿sí? para cosas delgadas. Luego tenemos handsome, uno de los pocos adjetivos que existen para describir eh, la apariencia de un hombre, y pues ese sería handsome, ¿sí? Handsome se usa entonces para decir que alguien es guapo. Literalmente, handsome, a eso se va a referir. So, yeah, handsome. Then we have pretty, pretty. Es un adjetivo, pero que también a veces hace sus veces de adverbio, porque a veces este adjetivo se puede utilizar como adverbio, pero como adjetivo significa algo así como mmm, lindo, ¿sí? Algo que es lindo. Similar a cute, eso es otro de los adjetivos, ¿verdad? Que también se pueden utilizar para describir eh, personas o objetos que nos parezcan lindos. Entonces, pretty, ¿sí? se puede utilizar para hablar acerca de la lindura de alguien. Then we have serious. When someone is serious, it means that it's a person who doesn't have conversations with much people. You know, someone serious es alguien que, pues, se mantiene casi siempre en sí mismo and it's not a person that talks with anyone else. So, yeah, serious. Then we have talkative. Talkative sería para personas que son básicamente parlanchinas, personas que hablan mucho so that is someone who is talkative, then we have funny, so funny is used when something that someone says algo que alguien dice nos parece digamos divertido, sí entonces funny es para describir cosas divertidas, importante, muy muy importante y espero que ustedes eh, se recuerden ese tipo de datos, más adelante espero que nunca me pase si en algún momento les pregunto how are you y alguien me diga oh o digamos algo así como la pregunta que tenía ayer verdad how was your weekend um, difícilmente estará correcto que ustedes me contesten oh it was funny sí porque funny literalmente se refiere a cosas que son graciosas entonces no es eh, lo mismo a decir oh estuvo divertido sí divertido o cuando ustedes quieren decir que algo estuvo divertido simplemente pueden decir it was fun fun not funny sí fun not funny funny es literalmente algo divertido cuando alguien digamos hace algo para que nosotros nos divirtamos entonces fun is not the same as funny sí bueno luego tenemos eh, el shy shy simplemente va a ser para personas que son muy tímidas, personas que tal vez tienen como ese recelo, ¿verdad?, en acercarse a alguien más. Entonces, eso será shy, ¿sí? Shy se utiliza pues ya cada vez menos, digamos, porque la mayoría de personas somos o son bastante parecidos al outgoing, que es más como llevadero, pero pues sí, ¿verdad? Para aquellos que son shy, eh, esa sería como la forma de referirnos a estas personas, o sea, personas que... Um, que no son tan buenas gente hablando conversaciones nuevas o con personas que tal vez no conocen mucho así que ahí lo tenemos verdad Shine. luego tenemos acá una gráfica, una imagen donde se representan algunas personas estas si sí quiero escuchar que las lean ustedes y también espero que pues para mañana eh, eso es como una actividad que nos puede ayudar al principio traten de investigar al menos dos adjetivos tengan con ustedes para mañana dos adjetivos no importa cuáles sean si se repiten pues igual pero eh, traten de averiguar cuál es el adjetivo claramente y cómo se usa o sea en qué momento se usa con qué personas o sea cómo se usa ese adjetivo sí y mañana pues podemos tomar nota verdad todos de los adjetivos que los demás eh, han buscado así que bueno eso para también incrementar la cantidad de vocabulario que estemos revi eh, revisando. Tenemos acá ejemplos ya puestos a la en práctica con estas personas, porque difícilmente vamos a utilizar solo eh, la palabra, ¿verdad? Sino que también tenemos que usarlo en oración, o sea, ya describiendo a alguien que es para lo que se utilizan principalmente los adjetivos. Así que tenemos, um, he's really tall, ¿sí? He is really tall. Eso significa que es una persona muy alta. Él es muy alto. Luego decimos he short. Una vez más, lo del short no es lo más apropiado para una persona, pero si ustedes lo quieren decir, it's okay. So, he is short. Then we have she's a little heavy. She's a little heavy. Eso significa que ella está un poquito, pues digamos pasada de peso. So she's a little heavy, ¿sí? Ahora, también se puede utilizar, y les decía, se puede utilizar el decir esto cuando alguien es pesado en el sentido de que nos trata mal. O sea, like uh, someone who has a heavy character, um, podríamos decir algo como esto. Like, she's a little heavy, ¿sí? O sea, es un poquito pesada. Um, then we have, she's thin. Ya yéndonos a la parte superior, ¿sí? El ejemplo acá, she's thin, she's thin eso significa que ella es delgada sí she is thin then we have he handsome he is handsome él es guapo sí he is handsome él es guapo then we have she is very pretty she is very pretty aquí tenemos ya eh, también la utilización de un adverbio porque este una cosa que no dije es que también sirve para modificar los adjetivos. ¿Sí? Un adverbio también puede modificar un adjetivo. Entonces, si yo digo she's very pretty, no es lo mismo que yo solamente diga she's pretty. Si yo digo she's pretty, estoy diciendo, oh, sí, me parece linda. Pero si digo she's very pretty, significa que creo que es muy linda. Sí, she's very pretty, entonces cambia, ¿verdad? La intensidad con la cual utilizamos el adjetivo y cambia un poco el sentido completo de lo que estamos diciendo. Entonces, eh, she's very pretty sería muy, muy diferente a solo decir she's pretty. Muy bien. Siguiente. He's quiet. Esta palabra quiet no necesariamente la vimos, pero sí está, ¿verdad? Acá incluida. Sí. He's quiet. Eso significa que es una persona muy callada, una persona que no, no habla mucho. Entonces, esa sería una persona que es quiet. He's quiet. Then we have she's talkative. Sí, she's talkative. Ella es muy hablantina, sí. O muy llevadera. So she's talkative. Then we have she's shy. She's shy. O oh, she's shy. Pero igual es mejor que suene un poco la S, ¿verdad? She's shy. Entonces, para she's shy, ya les decía, fue el último que revisamos. She's shy simplemente significa que es penosa. Y aquí ustedes pueden ver en la gráfica cómo se representa, que la persona pues está como escondida, ¿verdad? Detrás de una puerta. So that means that she is shy. Muy bien. Por otro lado está um, he's funny. He is funny, ¿sí? Él es divertido. He is funny. Or at least that's the idea. Yeah, he is funny. Él es divertido. Luego tenemos al lado she is serious. She's serious. Sí. She's serious. Eso significa que esta persona es muy seria, o sea, que no es como la mezcla más apropiada, ¿verdad? Tener a alguien serio y a alguien eh, divertido al lado, pero pues aquí simplemente sirve para poder poner el ejemplo, ¿verdad? So she's serious. Ella es seria. Then we have they are good looking. They are good looking. Ellos se ven bien. Sí, ellos se ven bien they are good looking. Um, then we have she's really friendly. she really friendly. y esto significa que ella es muy amistosa. sí, she very friendly. ahora, ya les dije, para el día de mañana tratemos de tener al menos eh, dos adjetivos cada uno para poderlos compartir con la clase y para poder, eh, digamos también, hablar acerca de cómo se usan o en qué momento es más apropiado utilizar esos adjetivos. Porque, pues, como les decía, el caso de fun, a veces ustedes quieren decir que tuvieron eh, un viaje divertido y dicen, oh, ya, yeah, I had a funny trip, pero no necesariamente. Cuando decimos funny, estamos hablando acerca, digamos, como de que las cosas que pasaron fueron eh, todas divertidas, pero... Es hablando acerca de las cosas, pero si yo quiero hablar acerca de mí, o sea, acerca de lo que yo experimenté, es allí donde yo voy a utilizar el fun. ¿sí? I had or we had a fun trip. Eso entonces sería para describir mi punto de vista, pero si yo digo funny es como que, o oh, sí, el resto de cosas o las cosas que, que hubieron eh, fueron las divertidas. Muy bien, bueno, um, seguimos un poco y vamos a introducir nada más. El tema de los vocabulary clauses. Antes de eso, ¿alguna duda que exista con los adjetivos de momento? Eh, good looking también puede ser guapa? ¿O guapo. Sí. No, sí. guapo ¿no? sí, good looking puede utilizarse para ambos casos. O sea, puede ser una muchacha o un hombre que se vea guapo. So, ya, yeah, good looking. Um, incluso la comida se podría describir con este adjetivo comida u objetos, o sea, yo podría decir, oh, um, that's a good looking cake, o sea, en ese caso no se va a decir, ¿verdad?, que el pastel está guapo, sino que vamos a decir, o sea, no somos españoles, sino que vamos a decir que um, simplemente lo vamos a tomar literal y que se ve bien, o sea, yo podría decir, that's a good looking cake, diría, o sea, que ese pastel se ve bien, ¿sí? O ese es un pastel, digamos, apetitoso. Um, por otro lado, podríamos decirlo con, qué sé yo, una bicicleta. Ustedes podrían decir, oh, that's a good looking bike. O sea, esa bicicleta se ve bien. Sí, esa bicicleta se ve bien. Así que ya, yeah, good looking es uno de esos, ¿verdad? Que se puede utilizar con muchas cosas. Muy bien. Um, so, como les decía, vamos a tener simplemente una introducción a esto, que es los clothes vocabulary. Importante. Esta palabra de acá se va a pronunciar como clothes, ¿sí? Clothes, clothes. Entonces, eh, y significa ropa, ¿sí? Clothes, y pues significa directamente eso, ¿verdad? Ropa. Um, clothes vocabulary es simplemente el vocabulario acerca, pues, de eso, acerca de la ropa. Uh, ok, so we have. Este es el verbo que les decía, I wear, ¿sí? Ese es el verbo que vamos a utilizar cada vez que nosotros estemos hablando, Acerca de, um, específicamente eso, acerca de ropa o artículos, ¿verdad? Que nos podamos colocar sobre nuestro cuerpo. No vamos a decir I use. Sí. ¿Cuándo yo entonces puedo utilizar el I use? <coughs> Sorry. Cuando estoy hablando acerca de cosas que yo manipulo con las manos. O sea, puedo decir, por ejemplo, um, I use a cord to tie my shoes. Sí. I use a cord to tie my shoes. O sea, utilizo un lazo, una, una cuerda para atar mis zapatos. Um, or you can say, for example, um, I use the machinery at my work. Sí. Yo uso eh, la maquinaria en mi trabajo. Conste. Esto es cuando estamos hablando acerca de maquinaria que está estática. Porque si ustedes se refieren a esto con maquinarias como de, um, qué sé yo, las volquetas o las excavadoras, ¿verdad? Que son muy comunes, esas ya no es use. Ahí ya pasaría a ser una actividad distinta y se va a utilizar drive. Sí, drive. Entonces es diferente. Use es como cosas que sean como más manipulables, más pequeñas y que literal ustedes puedan simplemente utilizar porque son cosas que pueden tener eh, en sus manos. Pero bueno, entonces, para hablar acerca de cosas que nos colocamos sobre el cuerpo, vamos a utilizar este verbo, I wear. Ahora, eh, lo mismo, ¿verdad? Eh, como todos los verbos en inglés, que este es un tema que tampoco hemos cubierto necesariamente por ahorita, pero como todos los verbos en inglés, eh, a la hora que ustedes tienen una tercera persona, es muy probable que vayamos a tener un cambio en el verbo. Y en este caso, por ejemplo, no voy a decir she wear, sino que voy a decir she wears, ¿sí? She wears. Entonces, esa es una de esas, ¿verdad? Diferencias que existen. Digamos que yo esté queriendo um, describir, qué sé yo, la ropa que alguien trae. Entonces, yo puedo decir, oh, yeah, she wears um, black shirts all the time. Eso significa ella utiliza camisas negras todo el tiempo. So, yeah, she wears black shirts all the time. Or you can say she wears glasses. Porque estos, por ejemplo, ese tipo de aditamentos son parte de este verbo. O se van a describir, ¿verdad? Con este verbo. Siempre diciendo um, wear. Sí. Entonces diríamos she wears glasses. Eso significa ella utiliza anteojos. She wears glasses. Muy bien. Um, moving on. Entonces tenemos uh, el caso de la ropa. Dos divisiones específicas o dos divisiones como más importantes que acá serían el Clothes for Work y el Clothes for Leisure. ¿sí? Clothes for Work se va a entender como la ropa para el trabajo y Clothes for Leisure se va a entender como pues la ropa para el día, ¿verdad? O sea, como para estar de paso. So ya. Yeah. in the case of Clothes for Work, hay algunas coincidencias en cuanto a cómo se va a entender o cómo se va a referir eh, a las cosas entre mujeres y hombres. Hay cosas que son aplicables en ambos casos, pero hay algunas otras que son específicas, muy específicas, o de las mujeres o de los hombres. Por ejemplo, el caso de hablar acerca de un belt. ¿sí? Un belt se refiere a un cinturón. Entonces, si yo les digo, oh, yeah, she wears a belt eso significa que ella usa un cinturón pero si yo digo por ejemplo en el caso de los hombres oh ya yeah, he wears a belt significa también que él utiliza un cinturón entonces esa es una verdad de esas palabras que están ahí como en común luego palabras que no necesariamente serían palabras como um, tie sí tie no es tan común en el caso de utilizarlo con mujeres o sea ustedes no necesariamente le van a decir que a women is wearing a tie. Sí, es más fácil que digamos, por ejemplo, she is wearing a scarf, que eso sería aplicable en ambos casos, sí, es cierto, que sería utilizable en ambos casos, pero en el caso de las mujeres sería como más eh, común, that she will wear a scarf que uh, wear a tie, porque cuando estamos hablando de wear a tie, estamos hablando literalmente, ¿verdad?, de utilizar corbata. En cambio, a scarf es como les decía una de esas palabras que se puede utilizar en ambos casos o sea con hombres o mujeres porque pues simplemente significa bufanda sí scarf es una bufanda ahora eh, la palabra shirt shirt eh, hoy en día no es tan común que se diga blouse o sea en español pueda que sí verdad que digamos la blusa aquí la blusa allá pero en inglés quizás no es de lo más común que existe el decirle a alguien oh I like your blouse sino que es mucho más sencillo hoy en día decir shirt. Sí, I like your shirt. Anteriormente no era así. Antes era una palabra muy específica para los hombres, o sea, que las mujeres no necesariamente tenían como esto de utilizar una shirt, sino que eran simplemente los hombres quienes utilizaban shirt. Ahora bien, cuando hablamos de shirt, en este caso se va a entender como una camisa así, de botones, ¿verdad? Entonces, también se puede ser más específico y decir a uh, button-up shirt, ¿sí? O sea, una camisa de botones, literalmente. Pero bueno, si lo queremos dejar sencillo, igual, solo decimos shirt, ¿sí? Shirt. Luego está, ya les decía, la tie. Um, más abajo el belt, que son, pues, otras de esas palabras que se comparten, o sea, palabras que um, pueden ser utilizadas en ambos casos. Más abajo está el jacket. El jacket, una vez más, es otra de, esa, de esos aditamentos que antes quizás no era tan común ¿verdad? ver que las mujeres utilizaran jacket, pero ya hoy en día es mucho, mucho más común el ver um, pues a mujeres con jacket. El jacket en sí, a lo que se refiere, pues es a una chaqueta, ¿sí? Entonces es básicamente eso. Ahora, aparte de esto, también existe una palabra que aquí no se menciona, que es el bueno, sí se menciona una versión de esta, pero no es la versión más conocida, digamos. Um, que sería el...? Oh, no. No, 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 no está. El blazer, sí. Hoy en día, o sea, sé que muchas de ustedes ya conocerán también ese término y es el que se utiliza en el caso de las chicas, sí. El blazer, en lugar de referirnos a él como jacket. Ahora, también está... Otro artículo muy común en cuestión, ¿verdad?, de la cultura estadounidense que vendría siendo el coat, ¿sí? Es algo que acá, o sea, además de ser impráctico, nada común, porque el coat es simplemente un abrigo, o sea, que encima del saco, encima de todo lo demás, se ponen todavía, ¿verdad? El abrigo que es otro montón de, en nuestro caso, significaría otro montón de calor más, pero bueno. Mañana vamos a seguir hablando acerca de esto. Ya les dije, importante, traten de traer los dos adjetivos porque eso nos va a ayudar bastante a pues, compartir, e incrementar verdad un poco lo que sería eh, el vocabulario. Y ya. Yeah, for now, um, that is it. Thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class. I hope you have an amazing rest of your night and I also hope I'll see you tomorrow. So have a good one and see you tomorrow. Bye bye for now. Bye bye.